Bueno, hola a todos. Lo primero que vamos a hacer será hacer dos piezas, una de 45 por 20 centímetros y la otra de 32.4 por 20 centímetros. Vamos a coger la más grande y vamos a hacer marcas a los 15 y 30 centímetros, tanto arriba como abajo, y los vamos a trazar con una línea. Nos va a quedar dividido en tres secciones. En la primera hice marcas a los 7 y 14 centímetros, tanto arriba como abajo, y luego los tracé con una línea. Esto es opcional, ya que como es una tarjeta que ustedes mismos la pueden armar, la pueden hacer al tamaño que quieran. Simplemente esta quise que fuera como de tres cositos, pero pues ustedes pueden hacerla diferente. Y en la parte número 3 la hice en la mitad, es decir, con marcas a los 10 centímetros también, tanto arriba como abajo. Y ahora vamos a cortar sobre las líneas que acabamos de hacer. Y ahora que la tengas, simplemente tienes que doblar las tres partes. Estas yo quiero que queden por la mitad, así que voy a doblarlas justo así. Y esta de aquí va a quedar normal, y esta también la quiero por la mitad. Y ya, quedaría más o menos así, solo quedaría decorar. Ahora para el sobre, vamos a tomar nuestra pieza y vamos a hacer marcas a los 15.2 centímetros, cada 15.2 centímetros, tanto arriba y abajo, y vamos a trazar con una línea. Este será el sobrecito donde irá nuestra carta, y vamos a dejar 2 milímetros de más, porque pues al decorarla queda un poquito más gorda, entonces para que pueda entrar con facilidad. Y listo, ya solo sería pegarla y decorar. Y listo, como ven, así quedó la mía. Le he puesto como dos orejeras para que la puedan sacar fácilmente. La hice en tonos pastel. Ya saben que todo el papel de color lo encuentran en la página. Y listo, quedaría doblada de esta forma y simplemente sería introducirla en el sobre, el cual le he dibujado un pandita, y muy sencillo. Y listo, esa sería la tarjeta y la manualidad de la semana. Como ven, es muy bonita, es supremamente fácil de hacer y es supremamente práctica. Si les gustó, no olviden comentar, suscribirse y darle like. Muchas gracias y que Dios los bendiga.